Jueves 29 de agosto, yo soy Adimos y esto es INEXPRESS. De cara al inicio de la próxima legislatura, se han repartido posiciones en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con Ifigenia Martínez como presidenta de la mesa directiva en San Lázaro. Para apoyar la conducción de Martínez, se desempeñará Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente en la mesa directiva de San Lázaro. Ricardo Monreal será el coordinador del partido oficialista en la Cámara Baja, esto tras ocupar el mismo cargo en el Senado de la República. Los restos del sexto minero de la decena que quedaron atrapados desde agosto de 2022 en la mina de carbón El Pinabete, en Coahuila, fueron hallados y se trabaja en su recuperación. El anuncio sucede dos días después de que las autoridades dieron a conocer el hallazgo de los restos de un quinto minero. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que tras los recientes hallazgos se llevó a cabo una reunión con las autoridades pertinentes para implementar la estrategia en la exploración y la recuperación. La justicia francesa imputó al fundador de Telegram, Pavel Durop, por cargos que van de blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pederastas, y accedió a su liberación bajo control policial y con derecho a fianza por 5 millones de euros. Tras haber retomado la declaración, los jueces ordenaron su imputación por la totalidad de cargos elevados contra él en la fase de investigación que ascendían a una docena. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una asignación de más de 380 millones de dólares para iniciativas que ayuden a prevenir el hacimiento en las instalaciones de detención de migrantes en las oficinas de control de inmigración y aduanas. Los fondos serán adjudicados al programa de refugio que brindan apoyo crítico como alimentos, refugio, ropa, atención médica aguda y transporte a los migrantes recién liberados de la custodia y que esperan sus audiencias en corte. La actriz Werner Weaver recibió el León de Oro por su trayectoria en el Festival de Venecia. En su discurso, reivindicó su libertad artística durante sus años de cine. La actriz neoyorquina fue distinguida por su exitosa carrera en cine y teatro, pero sobre todo por haber acuñado desde los 80 la imagen de una heroína sin precedentes capaz de salir victoriosa ante modelos masculinos que habían dominado hasta entonces el género de acción. Es todo, mi ya Te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Rivapalazo y una 33 de la tarde por las redes de reporte Índigo. Yo soy Adi nos vemos mañana.